Hasta en los videojuegos la desgracia persigue a DC. Batman Go Down by Gaslight es un cómic donde vemos a Batman enfrentarse a Jack el Destripador para demostrar su inocencia tras ser culpado por crímenes que no cometió en un universo steampunk. La cosa es que tras la popularidad del cómic y la sorpresa que resultó ser el Batman de Rocksteady, DC apostó sus fichas por un videojuego de este cómic y fue así como Day One Studios, eventualmente conocida como Wargaming West, tuvo la tarea de plasmar lo visto en el papel en un videojuego de consola. De este proyecto solo quedaron capturas y videos de cómo se vería el resultado final, el cual era una maravilla. Sin embargo, y como ya debemos imaginar, este proyecto quedó cancelado y todo lo avanzado quedó en el olvido. Las razones sobre este motivo nunca fueron claras. Una de ellas decía que la desarrolladora no tenía los derechos del cómic, y otra que aparentemente no convenció ni a DC ni a THQ, especialmente esta última, quien financiaba el juego y atravesaba problemas financieros por aquel entonces. Nunca sabremos si Go Down by Gaslight hubiese corrido con la misma suerte que Batman Arkham, una pena para los fans de Batman y prácticamente todos los fans de DC.